La paz, queridos hermanos, que el amor de Dios reine siempre en sus corazones. Que esa fuerza del Espíritu Santo nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. En este día vamos a iluminar nuestra jornada con la luz de la palabra del Señor que dice, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Después de escuchar esto, Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora la pregunta va directa hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles. Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Una afirmación de fe. Jesús alaba a Pedro y le dice, esto no te lo ha revelado la carne, sino el Padre Celestial. Hoy somos invitados también, queridos hermanos, a profesar que Jesús es el Hijo de Dios. Pidamos al Señor que habite siempre en nuestros corazones y afirmemos con mucha confianza, con mucha fe, verdaderamente, Jesús es el Hijo de Dios que habita en mi vida, en mi corazón y en mi familia. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. Que Dios te bendiga hoy y siempre.